Lo que hace que ha les que conta la murtud por criar tat que me nacti que se herurtud y vas forzari para que les gusta nacri mucho que la han de que les que por universidad pillar tut gol nacri que Shiki qiyta ki kwanda la kimik shiwan ki tut lesh kima. Qiyta ki después lesh shihalwach ripat. Andrés era un joven educado y respetado del pueblo que todos los días por sus tiempos libres salía a darse una vuelta por las calles del barrio. Siempre llevaba con él un libro, era amante de la lectura. Un día iba por la calle, cuando de pronto se detuvo frente a la casa en la cual había vivido su niñez y parte de su juventud. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y que en esa misma casa estuvo hasta los últimos días, que fue cuando su madre falleció, se limpió los ojos y caminó cuando de pronto vio abierta la pequeña y antigua cantina de Don Tomás. Entró y le pidió a Don Tomás un octavo de licor. Se puso a leer y Don Tomás le sirvió el octavo, el cual iba acompañado de un vaso. Leía y le daba pequeños sorbos al vaso. Había pasado como una hora y emprendió el viaje a casa. ¿Qué tal, muchacho? Nuevamente por acá. ¿Qué tal, don Tomás? Usted ya sabe mis gustos, como siempre. Había pasado una semana en la que el joven llegaba a la cantina de don Tomás y siempre tenía un lugar específico para poder tomar asiento. Se le veía un semblante muy demacrado. Don Tomás, siempre que llegaba, le llevaba a la mesa un octavo de licor, un vaso y un limón. Tenía un poco de frío y estaba temblando. De una de las bolsas del pantalón sacó un papel. Se le quedó viendo, el cual después apretó y se lo llevó al corazón, donde se dio unos pequeños golpes. Luego extendió la mano, extendió bien el papel y lo empezó a leer. Unas lágrimas recorrieron por sus mejillas. Transcurrió un tiempo y trató de levantarse y salió trastumbando. Don Tomás fue a limpiarle la mesa y se le quedó viendo a Andrés. Esa noche ya se habían ido los demás clientes que frecuentaban el lugar. Andrés había llegado de último y era el único que había permanecido en la pequeña y antigua cantina. Se quedó parado en la puerta. Trataba de sostenerse de la pared. Don Tomás vio que estaba fuera. Cerró la cantina. En la calle estaba un perro negro, el cual él le acarició la oreja. Emprendió el viaje y el perro que él había acariciado guió su camino.
abandonó el lugar. El perro negro que había permanecido en el atrio se sacudió y caminó tras él. Empezaba a aclarar y Andrés había amanecido, durmiendo en la puerta, de la cual tiempo atrás había sido su casa. Doña Juana y Doña Francisca, como siempre, madrugaban para ir a traer el pan para sus esposos. No desaprovechaban la oportunidad de comadrear, caminaban y se detenían, luego seguían caminando. Entre plática y plática, siguieron caminando. Cuando vieron a un muchacho durmiendo, con curiosidad se acercaron, pero tenían duda de quién era. Se acercaron aún más. Cuando el joven sintió, se hizo el dormido. Ellas se acercan aún más. Cuando el muchacho jaló del brazo a Doña Francisca, no les quedó otra que salir corriendo. Empezaba a oscurecer y Andrés ya sabía su hora para poder irse a echar los tragos a la cantina de Don Tomás. Don Tomás le sirvió lo de siempre. Esa noche solo se tomó medio octavo y se marchó. Recorrido unos metros cuando vio pasar a Lucía de la mano de Martín. Lucía era la joven que meses atrás estaba comprometida con Andrés. Andrés, por motivos de estudio, tuvo que irse a la capital y al regresar al pueblo, supo que la joven ya había contraído matrimonio con Martín. Llegó a la que había sido su casa y se sentó en la puerta y volvió a tomarse un trago de licor. Los vecinos murmuraban y decían que Andrés pasó varias horas en el lugar y que desde esa noche ya no se supo nada de él, que era como que se lo hubiera tragado la tierra, porque nunca más se le volvió a ver. Pero el que vio todo lo que sucedió fue don Pablo. Recuerda que un perro llegó y Andrés lo acarició. Se levantó y el perro se fue con él. Y desde esa noche ya no se supo nada de Andrés.
sale por la noche, camina por la oscuridad en las calles del pueblo. Un eco se entonará, son las cadenas que arrastra. Antigua y chacham, chashi, arcón, catet, cam.